Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Pues estoy súper feliz de estar por aquí porque os traigo un haul de cositas nuevas de Shein para estas fiestas navideñas, tanto para Año Nuevo, Reyes, vestidos muy chulos que a mí me han gustado mucho. Y vamos, aunque yo no soy modelo, ya lo sabéis, pero me gusta compartiros las cosillas. Este videíto es en colaboración y patrocinado por Shein, para que lo sepáis. Deciros que os voy a enseñar estas prendas. Os voy a dejar por aquí abajito ya si queréis utilizar o lo que sea, hacer algún pedidito de Shein, mi código de descuento. Me veis grabar este tipo de vídeo aquí en la habitación porque hoy es día de Navidad, lo tengo que grabar. Y luego nos vamos de comida con mis padres, entonces digo, me lo dejo grabadito y así mañana lo edito y lo tengo en el canal pronto. Entonces eso, y así ya me lo dejo grabado y no lo puedo grabar fuera porque están esperándome para irme con ellos. Entonces nada, yo os quería grabar el videito porque tengo muchísimas ganas. Aparte que me quería maquillar un poquito hoy día de Navidad, pues os enseño las cosillas. Ahora me pondré unos pendientes nuevos muy chulos. Os enseño el vestido este que llevo tan guay por aquí también. Ahora os lo enseñaré. Entonces nada, os dejo con el vídeo y dentro Pues nada, vídeo. como Como os digo, son zapatos, es ropa más de fiesta, ¿vale? Me he animado, me he venido arriba. Aunque ya os digo que yo no soy modelo ni nada por el estilo, simplemente es pues enseñaros mis cositas, compartirlas. Y como me gusta muchísimo, la verdad es que he quedado maravillada. Tengo que decir que la calidad-precio de Shein la considero inmejorable, la considero muy buena porque los precios que tiene la ropa están muy bien para la calidad que tienen los vestidos y las telas. No veis el burrito entero porque ya os digo que es que estoy en la habitación. Hoy no os veis, está aquí el burrito. No os he podido grabar en el comedor. Pero bueno, os intentaré traer el vídeo lo mejor que estrella pueda. Os voy a decir primero el labial que llevo por si os interesa, que es el 210 de los Cremosa de Mercadona. Ahora sabéis que han cambiado el formato, que también tengo el otro que sin querer creía que no lo tenía y me lo volví a comprar. O sea que nada, y tengo luego este de fastidio. aquí, pero en fin, que eres muy pesada, estrella. Para que sepáis el labial que llevo, un rojo, pero es con brillito y transferencia. El 210 de los Cremosa de Mercadona. Deciros que tengo por aquí el paquete ya abierto de Shein, pero me voy a poner unos pendientes, que os van a salir los precios. He elegido dos pendientes para la ocasión de Shein, ¿vale? Para los vestiditos de Shein. No me he hecho nada en el pelo, simplemente lo llevo lavado de ayer, cepillado y se me han quedado así como me he puesto un poquito de serum, el spray este de brillo de Mercadona para, y se me ha quedado así como con unas ondas monas y no me voy a calentar más la cabeza, ¿sabéis? Porque he tenido que vestir a todos los nenes, ¿veis? Es que voy de negro, pero hace así como ondas. Mi pelo no es liso liso, entonces eso. Para este vestido, al tener los botones dorados que harán seguida ahí en el espejito, como pueda, me voy a apañar y os voy a ir enseñando las prendas una a una. Que no son muchas, son dos, cuatro y cinco vestiditos, ¿vale? Pero como he elegido también, me daban a elegir, no sé si eran 10 prendas. He elegido pendientes y he elegido zapatos, por eso solo hay cinco vestidos, porque hay más cosillas. Hay tres zapatos y dos pendientes, que hacen las 10 prendas, ¿vale? Son monísimos, yo me he enamorado de estos pendientes de Shein, venían súper bien en sus bolsitas. Son súper grandes, sí, rollo lámpara de recibidor de las casas, pero, o de comedor, de estas lujosas. Pero son muy bonitos, vais a ver puestos cómo son estos pendientes. Puede ser en Estos son plateados y en cobres, puede ser, yo creo que sí. Yo creo que sí. Os voy a enseñar como pueda aquí mismo los vestidos y luego ya sabéis que os los voy a estar enseñando también puestos en el, ahí en el espejo, a ver si lo podemos hacer para que lo veáis. Mirad esto lo que es. Qué pendientes que me decís. Una muerte muy lenta con estos pendientes de Shein. El Shein, ya os digo, me tiene maravilla. Y tienen un brillaco. Esto es un labial rojo, un maquillaje. Monísimo, monísimo de la muerte. Ahora os enseño los otros pendientes también enseguida. Esperadme, esperadme. Y por aquí en la bolsita hay dos bolsos de fiesta. Que la verdad, que de bolsos de fiesta yo no ando muy boyante. Y me animo con los bolsos de fiesta. Sería este de aquí. Hay unos zapatos que no sé por qué, me parece que no me van a estar. Vienen súper bien embalados, ya lo estáis viendo. Y la ropita, sabéis que vienen estas bolsitas, que no os las he enseñado. Voy a enseñaros una para que la veáis, pero seguro que ya habéis visto muchos más vídeos míos de Shein o de otras chicas. Y sabéis que vienen estas bolsitas que cierran así con zipper, creo que se llama esto, no lo sé, cierre de este con una de esas. Viene súper bien. Lo único que me ha tardado un poquito en llegar. En fin, viene súper bien. Pues nada, es este clunch de aquí, efecto piedra preciosa. Esto es precioso, mirad. Mirad, esto lo coges, voy toda de negro con estos pendientes dorados. Un outfit chulísimo, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Esto ya sabéis que es personal. Yo voy a dejar mi descuento y los enlaces de todo en la cajita de iPhone. Le estoy quitando el protectorcillo que lleva. Sí, Y vale, esto era se calcula. presionando. Mirad,
Viene así, se abre así. Esto es para llevarlo justo, para que llevéis, yo qué sé. Pues, ¿qué diría yo? Pues un labial, un polvo para sellaros si tenéis brillos, el móvil y el dinero. Que cuando vas a una fiesta tampoco necesitas mucho más. O vas a... ¡Ay! Me cuesta abrir este bolso mucho. O vas a algún evento. Madre mía, ¿cómo le cuesta a Estrella abrir el bolso? Tiene por aquí para Lo voy a engancharlo. llevar de clutch y con Con correa, esto. este lo voy a dejar aquí. Que ahora cuando me ponga a probarme los vestidos, me lo voy a colgar con el vestido que llevo. Para que veáis cómo queda. Y el otro bolsito es este de aquí. Los zapatos os los voy a enseñar así uno a uno y luego os los voy a enseñar puestos con los vestidos a ver si me vienen. Porque ya os digo que hay uno ahí que no sé por qué pone la talla, que es mi talla, y luego no es la talla. Me parece que es más pequeño. No sé el por qué. No sé bien el por qué, pero es más pequeño. Bueno, el siguiente bolsito viene con su bolsita, súper bien protegido. Ay, me muero. Este también estaba, creo, en más colores. Con esto marroncito puede ser. Nos entrará el enlace por si lo queréis ver. Y es un bolso joya de perlitas. Una Mirad. muerte muy lenta. Y los pendientes. Qué cosa más bonita, madre mía. Se abre así, este es más blandito, no es tan rígido. Lleva aquí esto. Y este igual, también súper bien. Aunque es muy chiquitín, pero me encanta. Yo me los voy a combinar los dos bolsos con todos los vestidos. Según los colores de los vestidos, me pondré un bolso, me pondré otro. Son chiquitines. Este es más con la cadenita en plateado y el otro en dorado. Voy a prepararlo. Y este pues con la cadenita plateada. Monísimo, ¿no? Lo siguiente, mirad, qué bonito es. ¡Oh! Es precioso el bolso, son preciosos los dos bolsos. Yo he quedado enamorada de los dos. Bueno, pues voy con los zapatos y ya enseguida me pongo a enseñaros y explicaros todos los vestidos. Bueno, voy a empezar con estos zapatos de aquí. Creo que he cogido uno en negro, uno en rojo y uno en dorado, para ir combinándolo con los vestidos, ¿vale? Vienen con su cajita. Ojalá que me vengan, no lo sé. Y eso que me he pedido una talla más de la que uso. Mirad. Son estos zapatos de aquí tan bonitos. Mirad lo que es esto. ¡Ay, qué bonitos son! Mirad, mirad, mirad. ¡Ay, que se cae el... Todo de, como de Swarovski. Son tipo sandalia. Ojalá me vengan, porque con este vestido quedarían súper chulos. Y creo que esto se llama Pepto, ¿eh? No se llevan como una especie de plataforma así escondida, un taconazo, pero es ancho. Yo cuando es un taconazo ancho me gusta el zapato. Entonces estos, ahora me los probaré y os contaré qué tal. Que tengo el ansia viva de saber si me vienen o no, porque no me los he probado. Si no me vienen, pues me pondré unos de los míos para enseñaros con los vestidos, pero vamos. Que espero que sí. Mirad qué bonitos. Ay, qué bonitos son. Son preciosos. El precio de estos, de los brillantitos ahí, y son como de tela de antelina. Os saldrá por abajo, ¿vale? Ahora veremos si me están o no me están. Los que tengo mucha tristeza creo que son los doraditos, creo que no me van a estar. Luego estos igual con su caja, ¿vale? Precio por abajo. Son en rojo. Mirad. Qué bonitos. Son elegantes. También llevan los Swarovskis y se abrochan delante, ¿veis? Y son con puntera. Estos creo que sí que me van a estar. Además, si no me vienen los negros o los dorados, como tengo a quien regalárselos, no pasa nada. Con los rojos también me pega Y este todo. Y yo tacón muy muy guapo. cómodo de llevar. Llevan ese diseño de ahí. Ahora si me los pruebo, sabéis que os los voy a enseñar todo, ¿vale? El precio por abajo y los últimos zapatos que me quedan y unos pendientes y ya me pongo con los vestidos, ¿vale? Tenerme paciencia en este vídeo estrellístico que... ¡Oh, por favor! Esto es un marco de fotos, mirad. Es un marco de fotos. ¡Qué bonitos! Y bueno, y estos que vienen con la cajita marrón con el filito rosa son los que tengo mis dudas. Porque pone 41 y yo los veo mucho más reducidos del 41, pero es una sandalia en dorado, fisna, fisna. Toda con brillantitos, muy bonita, que esta con los vestidos estos quedaría de muerte lenta. Esta sandalia, mirad. Pero ya no sabe Estrella qué deciros, si me vendrá o no me vendrá. A lo mejor esta puesta no la puedo enseñar. Si no la puedo enseñar puesta, os pongo una imagen por aquí al lado. Si no la enseño puesta es porque no me entra, ¿sabéis? No es porque no quiera enseñar la puesta, es que porque pone 41 y yo creo que esto de 41 no tiene nada. Vamos a medir, mirad. Mirad lo que le falta, aunque también tengo que decir que esto es punta redonda y eso es punta, como dice mi Roberto Padre, chúpame la punta. Con punta de esta pa'lante, no sé. Las intentaré probar. Me ha gustado el tacón, me ha gustado todo de estas sandalias, son chulísimas, pero claro, falta que me estén. Ahora os diré cuando me pruebe las cosillas. Y nada, ya para terminar, os enseño estos pendientes de aquí, para terminar con los pendientes. Navidosísticos. Oh, estos navidosísticos. Sabéis que a mí la Navidad me encanta. Hay que vivirla a nuestra manera, felices, como podamos.
y estar bien, e intentar pasarlo lo mejor que podamos con nuestras familias. Mirar, hoy yo en día de Navidad me ha tocado grabar un poquito, pero no pasa nada. No pasa nada, estoy feliz porque ahora enseguida nos vamos y mañana ya edito el vídeo. Mirar estos arbolitos de Navidad. Ahora me los pondré con algún vestido y os avisaré cómo quedan puestos. Son iguales. Creo que también estaban en dorados, pero yo como ya me he cogido unos dorados, mirad. Ya los tengo yo para todos los años, navidosísticos. ¡Qué bonitos son! Además que tienen un precio en sale muy bueno los pendientes estos, aunque sean así más, por así decirlo, no son joyas, ¿vale? De oro ni nada, pero es que son, están bien para salir del paso, te los pones, hacen de vestir y son muy bonitos. Bueno, voy con el primer vestido, que es el que llevo puesto, que es este negro, ceñido. Lleva una manga, eso sí, y ahora, ahora os lo voy a poner ahí. Mirad, es un poco de viuda negra, mirad, oh, halloweenístico. Me ha gustado, no sé, es un vestido que lo he visto elegante y me ha gustado, con su cuellito alto, no pasa frío, larguito. La tela tiene como una licra, entre licra, ¿veis? Y los botoncitos, entre licra y algodón, súper cómodo de llevar, calentito. Por detrás, ahora lo enseñaré a ver si puedo en el espejo. Aquí lleva unos botoncitos que solo he conseguido abrocharme uno, ¿veis? Y, es, y lleva esta aberturita de... Pero es un vestido muy bonito, elegante. No sé, me encanta el negro, yo me veo guay, me gusta el negro. Porque ya digo que estoy en la habitación y el ángulo que tengo hacia atrás no me da para más. Mirad, este es el vestido negro que os he enseñado, ¿vale? De las manguitas estas primeras. Y los zapatos que los vais a estar viendo, mirad qué bonitos son. Los vais a estar viendo a lo largo del vídeo y sí que me están de talla y son súper cómodos estos zapatos. ¡Qué bonitos son! Mirad ahí otro plano. Espero que los veáis bien. ¡Qué cosa más mona! ¡Oh! Me encanta. Y el vestido también y el bolsito. Todo esto del bolsito, este, el vestido, los zapatos, lo vais a estar viendo la explicación y los precios a lo largo del vídeo. Estos clips los estoy grabando para que veáis cómo queda puesto, ¿vale? ¡Qué elegancia, de verdad! ¡Qué elegancia de vestido! Por detrás es todo largo, negro, lleva una aberturilla ahí. Y la abertura que os habré enseñado ya en el vídeo detrás. ¿Qué me decís? ¿Os gusta el outfit? Yo creo que sí. Es muy bonito. Siguiente vestido, ¿vale? Este es el primero. El precio ya os habrá salido y ahora os pondré el clip también del vestido. Este rojo. ¡Qué bonito eres! Mirad, os lo voy a enseñar así, mal enseñado. Lleva un nudo aquí, precioso, las manguitas largas. Mi talla, en algunas cosillas me pido la L y en otras la XL. En este ahora mismo es que no veo la talla. Pero bueno, esto, lo mejor que podéis hacer, y lleva hombrerita. Lo mejor que podéis hacer en Shein es mediros y elegir la talla de acuerdo con los patronajes de Shein, ¿vale? Ya os digo que vais a tener mi descuento en la cajita de info y me gustó muchísimo esto de aquí. A ver cómo queda puesto, ahora lo veréis en el clip que os voy a poner enseguida. Lleva su cremallera, que si no me apaño a ponérmelo, tendré que llamar a Roberto Padre a urgencia. Y me ha gustado, me ha encantado el vestido, ¿qué queréis que os diga? Es muy bonito. Luego este negro. Bueno, pues ahora os enseño el rojo, este de aquí. Que este lleva el volantito ese ahí, ¿veis? Y me lo he puesto con el bolsito este de las perliguitas. Ahí lo veis. No sé, lo veo muy bonito. Y con los zapatos también en rojo, ahora los enseño mejor. Un poquito por atrás para que veáis. Es que ya os digo que estoy grabando de una manera que no es la habitual que os hago estos vídeos. Pero bueno, también lo creo que lo veis bien ahí. El bolsito es una preciosidad, como veis. Ahí me veis, yo creo que sí que me estáis viendo bien. Y luego los zapatos, que los vais a ver a lo largo del vídeo, ahora los voy a enseñar, que son con piedritas también, ahí las veis por ahí al ladito. Son de puntita, estos sí que me vienen bien. Ya os digo que los que creo que no me van a estar son unos dorados, que ahora los enseñaré también. Y son de puntita. Y por detrás llevan como una especie de... A ver, que sí estáis viéndome bien. Estrellas, estrellas. Especie de caladito. Bueno, ahora lo voy a enseñar de cerca en el vídeo. Pero vamos, que combina muy bien con el vestido. Los pendientes, como veis, de arbolitos de Navidad. Mirad, mirad, brillantitos. Qué bonitos son. A ver cómo os estoy enseñando. Mirad por este lado. Mirad los pendientes, ¿veis? Oh, y además no pesan nada. Estos son súper cómodos de llevar los del arbolito. Y nada, este sería el vestido rojo. Ahí lo veis. El cuello es cerradito, yo llevo un collar dorado que ya lo conocéis, que este me lo veis mucho en los vídeos. Con este bolsito me lo he conjunto. Súper elegante, qué elegante, qué melena, mujerón. ¿A dónde vas, mujerón? Bueno, ahí lo veis. Además la tela es muy cómoda, es como así neopreno, licra, no sé, súper cómoda y calentita también. No sé, lo veo elegante, lo veo bonito, ya me diréis en comentarios. Y el pliegue ese que lleva ahí, qué elegante, la verdad. ¿Cuál os gusta más? Ya me diréis en comentarios. Muy bonito. Luego este negro de aquí, ya me quedan tres por enseñar.
que es muy navideño. Pesa lo suyo este vestido, pero la tela es súper buena. Miraros, lo arrimo, lleva como puntitos dorados y es en negro, cruzadito. Y manguita larga. Yo es que ahora en invierno, yo para llevar otra chaqueta encima, prefiero coger un vestido de manga larga directamente. Y es precioso este vestido. ¡Uy, qué bonito es! Por Dios, no lleva raja atrás ni nada, pero lleva este cruce aquí abajo. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! Ahora lo veréis puesto enseguida. Y el brillaco que tiene, este con estos pendientes. ¡Oh, qué bonito! Que es dorado, ahí lo veis, por detrás, un poquito. Al final las sandalias doradas. He de decir que he acertado de lleno en la talla, lo que pasa es que no hagáis mucho caso, son preciosas, no pueden ser más cómodas, qué bonitas son. Pero llevo unas medias, no hagáis caso, ya os digo, porque mirad, las medias son de punta de estas que se ve, unas medias mejor de estas que llevan los dedillos al aire, o una media más transparente, ¿vale? No os fijéis en los dedillos. Pero mirad la sandalia, lo bonita, sumamente bonita que es. Además, la talla ideal. Sí que he pedido mi talla y he acertado con todos los zapatos, ¿eh? Y el vestido sería así. Deciros que esta parte de aquí es súper escotada. Os tendréis que poner un top de abajo o ponerle como un automático, creo que se dice aquí. Este me los he puesto con los pendientes dorados. Y el bolsito este, el clunch este, ¿vale? Que os lo he enseñado ya en el vídeo también. Y es buenísimo. Un poco burbuja Freysonet, ¿verdad? Pero es muy bonito. Con los labios rojos queda muy chulo. Ya os digo, ya me pondréis en comentarios cuál es el outfit que más os ha gustado, si es que os ha gustado alguno. El siguiente, pasa palabra. Este ya lo tengo un poco abierto con la idea de metérmelo, este lo veo estrechete, espero que me esté bien. Este, la tela es como raso, mirad qué brillo tiene rojo para el labial, mirad. Oh, qué bonito, la mujer de rojo. Me encanta para Navidad el rojo, el dorado y el negro y el plateado. Son mis colores. Y el verde botella y el granate también. Para fiestas, si seguís viendo mis vídeos todos los años, veis mucho que me suelo poner granate, me suelo poner rojo, me suelo poner dorado, plateado, negro y verde botella. También son colores elegantes. Y el azul, este tipo, mis cortinas, también me gusta mucho para Navidad. Mira, yo porque no tengo tiempo, pero esto con unas uñas rojas, con los esmaltes estos de Mercadona Iris, que venía el azulón, venía el rojo, venían colores muy chulos, plateado. Lleva cuellito y es súper de vestir. La manguita es así fruncidita, mirad, y es larguito, lleva una rajita adelante, ahora lo veréis, a ver si me lo pruebo y os pongo el clip y lo veis. Preciosa la tela de este vestido, oh, qué bonito eres. Y vamos a continuar con este rojo, que me lo he puesto con el bolso dorado. Y los mismos zapatos rojos, lleva una abertura ahí, como veis. Y lleva este pliegue aquí fruncido, muy chulo. Me voy para atrás para que me veáis un poco mejor. Es que tengo por aquí el burrito. A ver cómo lo puedo apartar. Ahí, ¿veis? Ahí lo estáis viendo. Ah, que se me baja el bolso. Ahí lo veis. Es buenísimo también. Este es como de raso, ya os he dicho. Y la manga es así como farolillo, fruncida. Y este me lo he combinado con los pendientes dorados, ¿veis? ¡Ah, oh, qué mono también! ¡Qué tela más cómoda de llevar y más suavita! Con el bolso dorado. Me decís, estrella festivalera, ¿eh? No me diréis que no me ha arreglado para la ocasión navidosística. En fin, espero que os guste. Ya os digo, ya me pondréis en comentarios cuál os gusta más. Ya os habré puesto el precio antes por aquí del vestido. Muy suave, muy cómodo de llevar. Encima tiene una largura cómoda para mí, que no tienes que estar en pena porque es muy corto ni nada. ¡Qué bonito! Me encanta. Bueno, voy con el siguiente. Y el último, en discordia, que este es así, rojo pero más granate y tiene una tela que esto es muy bonito. Yo ya os digo que yo no soy modelo ni pretendo serlo. Soy mamá de 4 niños, tengo aún mi barriguita, tengo mis defectos, yo ya lo sé. Pero me quiero tal y como soy. Son el precio que he tenido que pagar por tener tantos nenes. Pero bueno, lo importante es una, arreglarse lo mejor que pueda, intentarse ver bien y estar feliz consigo mismo, tener salud, lo que se dice siempre, lo que se dice siempre. Y aunque no seamos perfectas, pero siempre tenemos algo que nos gusta destacar. Por ejemplo, hay gente que tiene el pecho muy bonito, hay gente que tiene los ojos muy bonitos, gente que tiene los labios muy bonitos. Todo no puede ser en la vida. Hay que conformarse y ser feliz como se es, y ya está. Y quien no esté conforme, pues se puede también operar. Pero yo, no es mi caso. Yo no me metería, la verdad, ya lo dije en un videíto, en quirófano, solamente por belleza. Intento, hago lo que puedo y me arreglo como puedo, pero yo por belleza, la verdad, que no me metería en un quirófano. A no ser que fuera siempre... Ya os lo dije, me parece que os hice un vídeo de este tema.
por una nariz de estas muy así, que me afeara mucho y estaría muy acomplejada así, a lo mejor unas orejas de estas muy despegaditas, cosas así que se ven mucho, pero no sé, eso es una opinión personal, ¿eh? Y yo respeto mucho a la gente que se opera, sobre todo lo respeto muchísimo, sobre todo la felicidad de las personas, mental y física y de cabeza y de cuerpo y de todo, es lo mejor que podemos hacer, estar bien con nosotros mismos. Bueno, lleva manguita larga y hace así como rayitas, que es que me voy por otros temas, ya me conoces. Es un rojo quemado tan bonito y tiene aquí un automático para que no te se vea mucho lo que es la pechuga, lo que son los pechotes, si no rebosen por arriba. La que tengamos mucho pechote, la que no. Yo la verdad es que tengo, no es que tenga tanto, lo que pasa es que al dar tetilla, pues el pecho siempre se hincha un poco. Pero bueno, estoy bien servida, la verdad que tengo tetilla. Bueno, pues eso, muy bonito el vestido. Es largo, ahora lo veréis puesto enseguida en el clip. Y el color rojo quemado me trae loca. Muy, muy bonito. Bueno, ya para terminar este rojo, que para mí ha sido uno de los más cómodos, ahí lo veis. Es larguito por detrás. Me lo he puesto con los zapatos en negro, con los brillantitos. Y el bolsito de las perlitas, este de aquí. Y los pendientillos, a ver si veis algo, de los arbolitos de Navidad. Ahí lo ves. Y este es el que lleva aquí el automático, súper cómodo. Luego lleva este nudito aquí, que lo hace súper cómodo y ajustable al cuerpo. Manguita larga, largo. Y ese cruce de ahí, que es una raja, ¿veis? Por la raja de tu falda. Yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Pues eso. Pues este. Que es el rojo quemado, que os había dicho Estrella. Os ha enseñado Estrella a todos, ya me diréis. ¿Qué os vais a poner? ¿Qué os vais a poner para Nochevieja? ¿Qué os vais a poner? ¿Qué os vais a poner para Reyes? ¿Qué os vais a poner? Ya me contaréis, que sabéis que soy muy cotilla, ya lo sabéis. Qué monos los arbolitos de Navidad. Todos los enlaces en la cajita de info, las cosillas, ¿vale? Estar pendientes, que vais a tener todo en la cajita de info, el descuento y los enlaces a los artículos también. En fin, un videito para que veáis mis cosillas de Shein. Espero que os haya gustado, haberos ayudado. Ya os habré dado, que os ahora voy a grabar acto seguido todos los clips en el espejillo para que veáis las prendas. Os habré dado toda la serie de explicaciones estrellísticas de las prendas, si me gusta cómo me queda, si no. Ya sabéis que cada cuerpo es un mundo, yo os enseño las prendas en mí, a lo mejor a vosotras os pueden estar mejor las cosas, peor, supongo que mejor, seguro mejor, pero bueno, que ya os digo que hay que estar uno contento, y mi vestido este negro, de viuda negra, de vestir así de noche, oh, lo que sí, con estas mangas no te vayas a comer sopas, no te vayas a un restaurante a comer sopas porque vamos, mojar la manga, pero es que es súper elegante la manga, me encantó esta manga así farolillo de encaje, y además si vas a comer sopa, pues haces así y te pones a comer sopas, tampoco pasa nada, no pasando nada, pues no pasa nada. En fin, si os quiere pasar súper felices fiestas, que ya lo he dicho en muchos vídeos, y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Ponerme cuál ha sido vuestro favorito de Shein, de estas cosillas que os he ido enseñando a lo largo del vídeo. Si los bolsámenes estos tan bonitos, si los bolsos estos tan bonitos, si alguno de los vestiditos de fiesta, los pendientes de marco de fotos preciosos, o los de arbolito, o los zapatos, que os ha gustado. Seguro que todo, si es que Shein tiene una muerte muy lenta de cosas muy bonitas, y a las mujeres nos vuelve loca, y a los hombres seguro que también, y además calidad-precio, ya digo que a mí me gusta. La verdad que intentamos ahorrar un poquillo unas perrillas y me gusta. Y estos son los elegidos de Estrella. Si os quiero, os mando un besote muy fuerte y chao.